Nuestro primer paso va a ser voltear nuestra blusa al revés. Ya que está volteada, asegúrate que esté derechita. Ahora vamos a doblar a la mitad y marcar. Yo marqué 3 pulgadas abajo de mis hombros, pero es al gusto. Ya que marcaste la medida que gustas, ahora puedes cortar. Se me hizo un poquito difícil cortar porque estaba un poquito grueso. Solo extendí la blusa y marqué de nuevo. Y luego corté. Ya que marqué y corté, no me quedó tan derecho. Solo volví a doblar a la mitad y volví a cortar y así me quedó. Ahora vamos a doblar. Asegúrate que tu dobladillo esté un poquito más grande que tu goma. Puedes planchar antes o después como se te haga más fácil. Asegura usar alfileres en tu canal, así se hace más fácil coser y lo puedes coser a mano o con una máquina de coser. No se te olvide dejar un cachito abierto para meter la goma. Ya que vayas a llegar a las mangas, asegúrate coser muy despacio ya que se hace un poquito difícil. Toma la goma y mide alrededor de tus hombros que no esté ni muy apretado ni muy flojo. Ya casi terminamos, ahora vas a pasar la goma en el canal de tu blusa. Por el cachito que les dije que dejaran abierto, vamos a pasar la goma. Juntas las dos gomas y coses la abertura. Got to tip on a tightrope, tip on it, tip on a tightrope, baby.